Para Amnistía Internacional México, los feminicidios son parte de la crisis de derechos humanos que actualmente se vive en el país, lo que implica que las violaciones que se ejercen contra mujeres queden totalmente invisibles. Unidas somos fuerza y luchamos por nuestros derechos. No estamos solas. Y es parte de la crisis de derechos humanos por dos elementos. El primer elemento es que los feminicidios les cubre el halo de impunidad que les cubre al más del 98% de delitos en este país. Y lo otro, por lo cual es indispensable poner a los feminicidios como parte de la crisis de derechos humanos, es porque hay que apelar a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad de los agentes del Estado que investigan los casos de feminicidio, que hacen las líneas de investigación, que se encargan de sancionar y que se encargan de ejecutar las penas para las personas que están señaladas por feminicidio. En abril pasado, la organización internacional dio a conocer su campaña sobre feminicidios Juntas Hasta la Vida, enfocada directamente al público digital a través de una aplicación en Facebook. La idea es que las personas vayan a nuestra página de Facebook, instalen la aplicación para limpiar nuestros muros de expresiones machistas y violentas. Y lo que hace esta aplicación es que lee todo el muro y empieza a detectar aquellas palabras que en los contextos cotidianos podemos decirnos entre las mujeres o los hombres decirnos a las mujeres. Lo que es interesante es que esta aplicación que hacemos en esta campaña te muestra todas las conversaciones con todas estas expresiones que identifica. Y tú puedes decidir si las borras de tu muro o no. Y yo creo que este acto consciente de borrar, de alguna manera, es un acto de aprendizaje. De en qué momentos de la vida uno utiliza ciertas expresiones. ¿En qué momentos de la vida uno normaliza las expresiones? ¿Y en qué momentos de la vida una reproduce las expresiones? Los hombres y las mujeres reproducimos estos micromachismos no porque queramos, sino porque a veces no tenemos conciencia de qué es lo que estamos reproduciendo. Cosas como fácil, buscona, puta, loca, todas esas expresiones que en ocasiones tenemos totalmente normalizadas. Tenemos un catálogo de más de 100 expresiones y que se van aumentando día con día. La campaña parte de un concepto que es la sororidad. Y la sororidad es un concepto acuñado por la antropóloga Marcela Lagarde. Y es la capacidad que tenemos las mujeres de hacer pactos puntuales para cambiar y mejorar nuestras realidades. Entonces queremos deconstruir que las mujeres juntas ni difuntas, eso no existe en la vida de las mujeres. Las mujeres juntas, porque las mujeres juntas estamos siempre hasta la vida.